Buenos días con todos. Agradecemos su confianza y la participación en este taller. En esta oportunidad, el ponente que nos va a acompañar es el estudio Mayra Jimena. La persona que va a hacer cargo de la ponencia es la directora creativa, Mayra Jimena. Les voy a comentar brevemente el perfil de ella para que puedan tener un mayor conocimiento. Ella ha estudiado en la Escuela de Diseño de Modas, Parsons School of Design. También ha tenido una especialización en la Central Saint Martins de Londres. También ha estudiado un máster en la Escuela Cambridge Syndical de París. Dentro de su experiencia, tiene alrededor de 10 años trabajando en diferentes marcas a nivel internacional, como Stella McCartney, Christian Dior, Oscar de la Renta, entre otras. Sin más, los dejo con Mayra Jimena para que pueda empezar su presentación. Entonces, vamos a dar inicio con la presentación. Como gracias, Daniela, gracias a From Perú Arequipa por invitarme nuevamente. La charla de hoy día, junto con la de mañana, va a ser sobre estrategias de comunicación en estos tiempos de crisis para las empresas del sector alpaca. Bueno, Daniela ya me presentó, igual les quería compartir un poquito más de información para que ustedes tengan una idea más clara de mi perfil y si tienen alguna pregunta dentro de lo que yo les pueda ayudar, por favor, estaría encantada que me lo escriban en el chat box, como Daniela dijo, y al terminar la presentación vamos a responder todas sus dudas. Bueno, yo soy diseñadora de modas y textil, ya vengo trabajando ya más de 10 años en el mercado internacional, principalmente en el rubro de diseño. También trabajo mucho en lo que es la parte educativa. Dicto cursos tanto acá en Lima como en la escuela Parsons, School of Design en Nueva York y en París. Y vengo trabajando ya desde los últimos 3 años y medio con la Cámara de Comercio de Lima y con PROMPERÚ Arequipa también, PROMPERÚ Cusco y PROMPERÚ Lima. Y actualmente soy propietaria junto con mi esposo de la marca textil Quinoa. Tenemos una marca que es la marca hermana del estudio, así que estoy muy empapada con el tema de producción. Si alguien tuviera alguna duda dentro de fibras y tejido en particular, feliz de ayudarlas. Entonces, les explico cómo he armado la presentación para que puedan tener una idea más clara de la estructura. Realmente la presentación de hoy y de mañana es una guía muy importante, muy didáctica, la he hecho muy concisa para que puedan aplicarla directamente a cada una de sus empresas. Lo primero que quiero cubrir son formas de posicionamiento, porque es algo que más aún ahora debemos concentrarnos muchísimo, sobre todo en estos tiempos de crisis, donde no sé si participaron en una de mis últimas charlas, pero las marcas ahorita definitivamente hay un porcentaje que se va a ver afectado por la situación que estamos viviendo y es muy importante ahorita hacer un análisis profundo sobre el posicionamiento, o sea, la imagen que ocupa nuestra marca en la mente del consumidor. Entonces, como he puesto en la diapositiva, eso es lo que vamos a aprender hoy día. El posicionamiento, ¿qué cosa es? Se construye a partir de la percepción que tiene el consumidor de una marca de forma individual. Hay muchas formas de posicionamiento y lo que vamos a aprender hoy día son cuáles son las estrategias. La estrategia de posicionamiento básicamente es un proceso mediante el cual vamos a desarrollar una serie de estrategias como objetivo, que tiene como objetivo llevar a sus marcas, ya sea marca, empresa o producto o servicio que ustedes vendan, desde su imagen actual a la imagen que nosotros queremos apuntar, ¿no? Ah, en la parte inferior les he puesto dos fotos para que ustedes puedan entender
cómo influye, muchísimo cómo influye la parte de comunicación visual. Por ejemplo, tenemos el mismo producto, ambas son dos chompas de alpaca, sin embargo, el posicionamiento debido al todo de comunicación, el manejo de las redes sociales, una serie de aspectos que vamos a aprender es completamente distinto cómo se percibe, ¿no? En el lado izquierdo tenemos una marca que está posicionada en un mercado masivo versus en el lado derecho es el mismo producto, una chompa de alpaca, pero está posicionado en un mercado de lujo. Antes de entrar a las estrategias, lo primero que quería compartir con ustedes son los errores de posicionamiento. Creo que al inicio es muy importante que cada uno de ustedes haga un análisis de su marca para poder primero detectar si es que hay algún error de posicionamiento y poder corregirlo, porque en base al error que uno detecte, se pueden tomar diferentes tipos de estrategia. Acá les he puesto los cuatro errores más comunes que se ven en las empresas de moda. El primer error es el sobreposicionamiento. ¿Qué cosa quiero decir con esto? El consumidor percibe una imagen demasiado limitada de la marca. Los clientes creen que la marca está fuera de su alcance. Un ejemplo de cómo sucede, porque es un error bastante común, una marca eleva demasiado el precio y no mantiene ese equilibrio entre el precio y la calidad. ¿Y esto qué cosa causa en la mente de los consumidores? Simplemente el consumidor no adquiere el producto, lo rechaza. Ese es un error que vemos muy común. El número dos, otro error, es el subposicionamiento de la marca. O sea, no se invierte. De repente muchas marcas se apresuraron en lanzar el producto, no invirtieron lo esencial en posicionar y mostrar los atributos de la marca. Y esto, ¿qué pasa? Los consumidores no tienen pleno conocimiento de la marca y la perciben como inferior a la competencia. Este error va a generar una idea vaga de la marca en la mente de los consumidores porque no logran realmente ver el valor agregado que tiene la marca y no logran diferenciarla de la competencia. Por ejemplo, es algo que yo veo muchísimo, sobre todo en marcas pequeñas que quieren entrar en el mercado de alpaca. La marca cuenta con excelentes productos de calidad, ¿no? Están trabajando con excelente materia prima, pero hubo una mala proyección de inversión y lamentablemente no se logró posicionar todos los atributos del producto. O sea, no invirtieron en una buena fotografía, no invirtieron en redes sociales, en hacer campañas de manera profesional. Entonces, ¿esto qué sucede? Esto va a generar que todos los atributos y los beneficios de su producto, lamentablemente, por este subposicionamiento, no llegan a ser percibidas por el consumidor, ¿no? Que es otro de los errores que yo veo muchísimo, sobre todo con marcas textiles que están comenzando en el mercado, se apresuran a lanzarse en el mercado y lamentablemente es un error que después hay que aplicar una serie de estrategias para poder subsanar. Número tres, es un posicionamiento dudoso. Sucede cuando las promesas de la marca son poco creíbles por parte de los consumidores. Y este error, quizás dentro de los cuatro que voy a mencionar, es el más difícil de corregir. ¿Qué cosa sucede? Por ejemplo, el precio es demasiado bajo en comparación a los atributos que se ofrece o a los beneficios. Entonces, esto crea esta imagen inverosímil para el consumidor y por ende el consumidor rechaza la marca. Y es muy difícil porque básicamente acá perdemos la confianza del consumidor. Es uno de los errores mucho más difícil de corregir porque prácticamente hay que hacer un rebranding de la marca por completo. Y el último, que también es uno de los errores más comunes después del subposicionamiento, creo que el posicionamiento confuso también es lo que yo más veo. Sucede cuando la marca no define claramente su posicionamiento. Lo cambia con demasiada frecuencia o intenta posicionarse en segmentos distintos en paralelo.
Esto, por ejemplo, lo veo cuando hay una marca que tiene una línea textil, pero rápidamente, ni siquiera habiendo pasado un año, decide lanzar múltiples líneas. O sea, tiene una línea casual, una línea ejecutiva, porque le está yendo bien y quiere lanzar múltiples líneas. ¿Qué sucede? Estas múltiples líneas las comienza a posicionar en segmentos distintos. Y lo que va a generar en la mente del consumidor es que la marca quede completamente diluida y genera confusión, que es lo que nosotros no queremos. También sucede, como les he puesto el ejemplo ahí, es cuando hay una empresa muy tradicional que decide hacer una renovación de su marca por completo, pero de una manera tan drástica y cambiando su tono de comunicación por completo, que ya no va a poder llegar al público que normalmente está acostumbrado a llegar. Entonces, los clientes habituales dudan en seguir apostando por la marca porque ya no se sienten identificados con ella y pierden todos sus clientes habituales. Y el público nuevo tampoco va a poder llegar porque es un público al cual la marca nunca estuvo dirigida. Este posicionamiento confuso, como les mencioné, es uno de los errores más comunes que yo veo en las marcas. ¿Qué sucede? Básicamente, el error principal es no saben dónde posicionarla, no definen claramente cuál es la audiencia y cuál es el consumidor que deben llegar. Entonces, con estos primeros cuatro errores de posicionamiento, yo siempre aconsejo, lo primero, es muy importante para mí que ustedes, cada uno de ustedes como marca, como empresa, haga un análisis profundo para poder analizar si es que realmente su marca ha sucedido alguno de estos errores para poder ver qué estrategias tomar y poder corregirlas. Ahora, una vez que ya han identificado el error, si es que lo hay, vamos a trabajar en lo que son las formas de posicionamiento. Existen múltiples formas de posicionamiento. La primera es según calidad o precio. Yo las he puesto en conjunto, las dos, y ahora les voy a explicar por qué. Esta forma de posicionamiento, básicamente, pone en valor la calidad de los insumos o de los materiales con los cuales estamos elaborando el producto. El objetivo principal de esta forma de posicionamiento es enseñarle al consumidor los atributos del producto, ¿no? Enseñarle al consumidor el valor agregado que tiene la marca y cuál es el sello distintivo. Algo muy importante que quiero mencionar acá es que siempre tiene que haber un equilibrio entre la calidad y el precio. O sea, es muy importante, por eso los dos los he puesto dentro de una misma forma de posicionamiento. Con esto quiero decir, o sea, un producto que tenga un precio competitivo. La mente del consumidor espera que la calidad, en términos generales, ¿no? Analizando el producto, sea aceptable. Y si tenemos un producto que tiene un precio demasiado elevado, en la mente del consumidor lo va a asociar siempre, lo va a vincular con exclusividad, con lujo. Entonces, va a esperar que el producto sea de excelente calidad. Entonces, algo muy importante que quiero que recuerden es la importancia de mantener el equilibrio entre la calidad y el precio. Acá les he traído dos ejemplos visuales para que ustedes puedan ver de dos marcas que utilizan esta estrategia de posicionamiento, que es calidad y precio. El primer ejemplo les he puesto esta marca de lujo, Loro Piana. Como ustedes pueden ver, o sea, es una marca que está muy bien posicionada en el rubro de la alpaca, del tejido en general. Pero vemos que hay una coherencia, o sea, sus precios de las prendas son elevadas, pero cuando vemos los productos, o sea, hay una comunicación visual impecable. La fotografía es profesional, la ambientación, el manejo de redes sociales, los colores, todo, digamos, mantiene una coherencia. Entonces, acá les he puesto otra imagen para que ustedes puedan tener una idea. Por ejemplo, las chompas que utiliza cashmere, vicuña, baby alpaca, fluctúan más o menos en $1,420. Vemos que es un precio muy, muy elevado. Sin embargo, hay una coherencia y hay un equilibrio
Muy bien, porque el precio va de la mano con la imagen de la marca. Usa fibras las más finas que existen en el mercado, como les mencioné, y además es una marca que invierte en campañas, invierte en fotografías, invierte en redes. Entonces, es un buen ejemplo de una marca que está utilizando la estrategia de posicionamiento calidad-precio. Otra marca que les he puesto, o sea, no necesariamente cuando yo hablo de calidad-precio me refiero solamente a marcas que apuntan a un precio sumamente elevado. Les he puesto como ejemplo la marca Bridge Sol Alpaca. También me parece que es una marca que maneja muy bien esta estrategia de posicionamiento. ¿Por qué? Si se dan cuenta ustedes de las imágenes, definitivamente hay un cambio entre las imágenes que les he enseñado de Loro Piana y las de Sol Alpaca. Sin embargo, las de Sol Alpaca mantienen una coherencia. Vemos que las imágenes son mucho más comerciales, hay un look más casual, más informal, más de uso de diario. La composición de sus prendas es de buena calidad, o sea, en rasgos generales, la mayoría son 100% baby alpaca. Y vemos que los precios fluctúan entre 199 a 330 soles. ¿Qué cosa quiero decir con esto? Si vemos la imagen y los precios, calidad, precio, hay una coherencia. Hay uso de fibras nobles, pero las campañas comerciales que estamos viendo del producto van de la mano con el precio. Es un buen ejemplo también de una marca comercial que toda la estructura, digamos, de posicionamiento está equilibrada. Ahora vamos a entrar a otra forma de posicionamiento, que es según competencia. ¿Cómo se puede lograr posicionar la marca? Con esta forma de posicionamiento, lo que buscamos es resaltar las ventajas de los productos en comparación a los de la competencia. O sea, en esta forma de posicionamiento, lo que queremos es presentar la marca, ya sea como la líder en el mercado, de tal manera que nos posicionemos como la primera en la mente del consumidor y que mantengamos esta posición. Ejemplos. Primer ejemplo que les he puesto y creo que ha hecho un muy buen trabajo es Kuna. Por ejemplo, Kuna Luxury, la línea Kuna Luxury. Si vemos en la parte inferior, en la parte superior, estamos viendo las fotos de los productos, que vemos que es una fotografía muy limpia, muy profesional, muy minimalista. Vemos que resalta bastante las propiedades de la vicuña y que menciona, ¿no? Siente la suavidad y finura de la vicuña, el oro de los Andes, con nuestra colección Kuna Luxury. ¿Cómo ha logrado posicionarse? Kuna, a través de la estrategia de posicionamiento competencia, ha logrado posicionarse en la mente de los consumidores como una de las marcas únicas que está utilizando prendas hechas 100% en vicuña. Y es algo que lo menciona constantemente cada vez que presenta la colección de Kuna Luxury. Entonces, es un excelente ejemplo, antes de pasar al segundo, porque cada vez que un consumidor piensa inmediatamente en un producto de vicuña, el consumidor en la mente de acá, del peruano, inmediatamente lo va a asociar a la colección de Kuna Luxury. Otro ejemplo que es muy claro es Malkini. Les he puesto ahí una publicación que han hecho recientemente, hace unos meses, ¿no? Esta es la foto. Y en la parte inferior vamos a ver cómo ellos están presentándose a su marca utilizando esta estrategia de posicionamiento por competencia. Nos mencionan, como pioneros y líderes a nivel mundial de la industria alpaquera, Michel y Cía va siempre a la vanguardia de la industria textil global. Fieles a esta convicción y filosofía, y debido a la creciente demanda global de productos orgánicos, es que hemos lanzado, y les he resaltado ahí, la primera y única línea a nivel mundial de hilados en alpaca certificado 100% orgánico. Inmediatamente cuando nosotros escuchamos, en la mente del consumidor va a escuchar la primera y única línea a nivel mundial de alpaca con certificación orgánica, está utilizando la estrategia de posicionamiento por competencia. Quiere decir que cada vez que un consumidor
piense en alpaca orgánica, lo primero que va a salir es Malkini. Es inmediatamente. Entonces es muy importante, por ejemplo, ellos están utilizando este tipo de estrategia. Ya cada uno de ustedes va a analizar su marca para ver, hasta ahorita hemos visto las dos, o por precio-calidad o por competencia. Y yo les he puesto una tercera forma de posicionamiento que creo más aún hoy en día, debido a los cambios que está sufriendo de manera general la industria de la moda, es una forma de posicionamiento muy interesante que muchos de ustedes pueden aplicar según el estilo de vida. ¿Qué cosa quiero decir con esto? Se busca interpretar los cambios en los hábitos sociales y culturales del consumidor. Por ejemplo, ¿cuál es la tendencia actual del mercado ahorita? Es en concentrarnos en iniciativas sostenibles que fomenten una comunicación transparente y ética. Esa es la tendencia debido a, bueno, todo lo que estamos pasando ahorita con la pandemia a nivel mundial. Y es algo que creo que muchas de ustedes que tienen sus marcas, si quizás calidad y precio o competencia no son las estrategias principales que quisieran usar por su producto, según el estilo de vida, es una buena forma de posicionamiento que les va a poder permitir llegar a su consumidor. Acá les he puesto dos ejemplos exitosos para que puedan ver. Watcha, por ejemplo, es una marca también del sector bridge. Ahorita vamos a analizar más en detalle qué cosa quiere decir bridge, lujo, en la pirámide de posicionamiento. Pero Watcha, por ejemplo, es una marca que comunica visualmente todos los valores y fomenta este estilo de vida sostenible. Solo usa fibras 100% naturales y menciona claramente en todas sus redes sociales que utiliza baby alpaca y baby alpaca de mezclas con sedas. Y si vemos el estilo de la fotografía, siempre trata de ambientar el producto en un espacio, ¿no? O sea, no solamente vende el producto, sino vende el estilo de vida en general. Es una nueva filosofía de vida que va muy bien porque a través de esta estrategia va a lograr posicionarse en la mente del consumidor. Quiere decir que si es un consumidor sostenible, inmediatamente va a asociar su estilo de vida con esta marca. Acá les he puesto un poquito más en detalle. Digamos, cómo Watcha maneja las redes sociales, vemos que de manera constante siempre está explicando qué cosa es el cambio climático a través de diferentes posts, valores que son importantes que el consumidor asocie con su marca, ¿no? Por ejemplo, nos menciona el cambio climático. Es a grandes rasgos la variación global del clima de la Tierra. Dicho cambio se da en gran medida por la acción y el modo de producir y consumir de los seres humanos, así como también por causas naturales. Entonces, a través de estos posts informativos, de manera indirecta, va a ir encontrando consumidores que compartan el mismo estilo de vida del que la marca está proyectando, ¿no? El otro ejemplo que, por ejemplo, yo les he puesto es de mi marca, porque es algo que nosotros también hemos utilizado. Nosotros hemos comenzado, a pesar que ustedes pueden utilizar múltiples formas de posicionamiento, una de las principales que nosotros hemos usado es formas de posicionamiento por estilo de vida. Por ejemplo, nosotros comunicamos los valores de la marca de manera constante e inmediatamente queremos posicionarnos en la mente del consumidor que siempre asocien que nuestra marca solo utiliza fibras naturales y que solo usamos teñidos con insumos naturales libres de químicos. Y son palabras claves que queremos que se queden de manera permanente en la mente del consumidor y constantemente a través de la fotografía, a través de la explicación de los insumos, vamos a ir trabajando. Acá les he puesto más imágenes porque como ven, es muy importante para nosotros que la fotografía se conecte al mismo tiempo
con el estilo del consumidor. Si se dan cuenta, por ejemplo, en el uso de la fotografía que nosotros usamos, la modelo es una modelo con rasgos, uno, es una modelo peruana, pero también si se dan cuenta, tiene un look muy natural. No tiene maquillaje, la ropa que está usando es toda blanca, queremos transmitir ese look completamente minimalista, sencillo, puro, y eso de manera indirecta, lo que nosotros estamos apuntando es al estilo de vida del consumidor. Si nosotros tenemos un estilo, estamos buscando a ese consumidor que también va a compartir los mismos rasgos, que va a apuntar por un look natural, por un estilo de vida saludable, por comida orgánica, y de esta manera estamos logrando posicionar la marca según el estilo de vida. Entonces, como hemos visto, antes de pasar a lo siguiente, lo primero que tienen que hacer es hacer un análisis cada uno de ustedes de sus marcas para ver si es que hay un error de posicionamiento. Si es que hay un error de posicionamiento, no hay ningún problema, se puede solucionar. Y lo segundo, tenemos que analizar, ahora que hemos detectado cuál es el error, qué forma de posicionamiento vamos a utilizar. Si es calidad-precio, si es por competencia o si es estilo de vida. Esta segunda parte, lo que he preparado para ustedes, es cómo vamos a posicionar la marca. Esta es una guía, hay muchos factores, y lo he preparado acá por etapas, y es importante que ustedes, cada una de estas etapas que vamos a analizar entre hoy y mañana, puedan seguirlas. Les va a ayudar muchísimo en su marca, sobre todo ahorita en estos tiempos de crisis, que es muy importante que la marca esté claramente en la mente del consumidor. O sea, tiene que estar posicionada, el consumidor tiene que entender claramente cuáles son los valores que ustedes quieren transmitir. Entonces, ¿cómo posicionar la marca? Lo primero que hay que hacer es ubicar la marca correctamente en el sector de moda y en el segmento correcto. Este es el error, como les mencioné, más común que vemos. Uno tiene una marca, pero lamentablemente, de repente ustedes la perciben de una manera, pero está llegando al consumidor, en la mente del consumidor, está en otro segmento y la percibe de otra manera. Entonces, lo primero que tienen que hacer es ubicar su marca correctamente en el sector. Y para eso les he puesto la pirámide. Esta pirámide tienen que grabarla. Es la pirámide de clasificación de los diferentes sectores de moda. Y en este caso les he hecho la clasificación exclusivamente para lo que es el sector alpaca. Entonces, esta pirámide de posicionamiento, lo que nos va a permitir a nosotros, primero hay que entender qué cosa es cada uno de los sectores. Les he puesto un ejemplo de la marca de cada uno de los sectores para que ustedes puedan tomar como referencia. Ahorita vamos a analizar uno por uno. Y es importante que ustedes ya de manera muy personal, analicen en qué sector de la pirámide está su marca. De manera muy honesta, si es que está en bridge, está en contemporáneo, está en young designer, cada uno de estos escalones tiene una serie de características a nivel de precio, a nivel de imagen, a nivel de estructura, cómo ustedes van a comunicar que se tiene que cumplir. Si ustedes, por ejemplo, el error más común es que es una marca contemporánea, está en la parte casi baja de la pirámide, pero quieren ustedes realmente, piensan que están llegando a un mercado designer. Entonces, ¿qué sucede? Hay un mal posicionamiento y esto va a originar que realmente nunca lleguen al consumidor final, ¿no? Primero vamos a comenzar con la punta de la pirámide. Vamos a ir bajando. Vamos a comenzar con lujo hasta terminar en masivo. Primero está en la pirámide, lo más alto es el sector lujo. Lujo, como les he puesto acá para que ustedes entiendan, es un sector que en el Perú es muy, muy chiquito. He puesto acá en el sector alpaca, solo tenemos una marca peruana, Kuna Luxury. Muchos piensan que hay otras marcas que están en lujo, pero lamentablemente, de acuerdo a la estructura de la pirámide, no lo hay. Lujo, la mayoría de las prendas, la composición siempre se especifica.
¿no? Por lo que las marcas utilizan una comunicación muy transparente, muy honesta. La mayoría es en fibras extremadamente finas. Por ejemplo, acá, Cuna Luxury, la mayoría utiliza 100% vicuña. Vemos que también hay una coherencia, un equilibrio, como les mencioné, entre la composición y el precio. Los precios de sus chalinas, de sus estolas, fluctúan entre los 3.990 soles y los 6.990. ¿Qué más tenemos? O sea, ¿cómo está todo de manera tan equilibrada? Comunica las bondades exclusivas de la vicuña usando fotografía que resalta el brillo de la fibra. Entonces, si vemos las imágenes, o sea, son imágenes súper profesionales, súper limpias, el fondo de la imagen es bastante sobrio, ¿no? Si se dan cuenta, las fotos son con un fondo muy oscuro, no es al azar, es para poder resaltar la propiedad y el brillo de la fibra. Si se dan cuenta en la imagen del lado izquierdo, creo que es la más notoria, podemos ver el brillo, ¿no? El brillo de la vicuña. Vemos también que este tono de comunicación sobrio, ¿qué cosa nos transmite en la mente del consumidor? Elegancia, nos transmite exclusividad. Entonces, se aprecia muchísimo la textura de la fibra, ¿no? ¿Qué más hace Cuna? Comunica de manera visual los productos, como ven en la imagen del lado izquierdo, con un empaque lujoso y exclusivo. O sea, solamente el consumidor, cuando ve la pieza en el lado izquierdo, dentro de esta caja de madera, ¿no? Pareciera como es algo muy preciado, es como un regalo, algo que debemos protegerlo. Va en esta caja de madera con certificados y sale la pieza. Este estilo de fotografía inmediatamente lo va a asociar el consumidor con algo lujoso, con algo muy, muy exclusivo, algo muy especial. Nuevamente, vemos este estilo de fotografía. Por ejemplo, vemos el texto que han utilizado ellos para acompañar su imagen. ¿Sabías que la fibra de vicuña es 8 veces más fina que un cabello humano? Es ligera y mantiene siempre su fineza y durabilidad. Con esto, ¿qué cosa quiero decirles? Cuna lo que está haciendo acá es utilizar un tono de comunicación informativo. Entonces, a través de explicarnos el micraje que tiene la vicuña, nos está dando a entender en la mente del consumidor todas las propiedades y todos los beneficios que tiene esta fibra. Nuevamente, que va a asociar al consumidor con esta sensación de lujo y exclusividad. Otra cosa interesante que utiliza, por ejemplo, es que la mayoría de modelos que vemos que está utilizando en sus campañas son modelos de rasgos europeos. Entonces, con esto inmediatamente nos está lanzando de manera indirecta que quiere posicionar a sus productos a un mercado internacional, ¿no? ¿Por qué? Porque está utilizando modelos de un look internacional. Es algo muy importante. La foto, el modelo que ustedes utilicen, los rasgos, todo eso va a transmitir emociones y va a transmitir una imagen en la mente del consumidor. Es muy importante que analicen bien cada una de las acciones que van a tomar. Luego, algo importante que también vemos, acuérdense que el lujo siempre está asociado con menos es más, ¿no? Con este estilo muy minimalista, que es el objetivo principal no es resaltar al modelo, sino es resaltar el producto, el brillo de la fibra. Y es esta imagen que yo utilicé al inicio de la presentación, que es muy importante porque es muy similar, si comparamos Cuna con Loro Piana, que ya les había mencionado, en el estilo que uno utilice. Entonces, lujo, volviendo a la pirámide, ya les quedó claro. Entonces, si su marca cumple con estos parámetros que yo les he mencionado, tanto de precio como de tono de comunicación, como de calidad de producto, entonces su marca debería estar posicionada en lujo. Como les digo, lujo es un sector
muy, muy pequeñito, muy chiquito acá en el Perú y tienen que analizar bien si es que realmente van a entrar dentro de esa parte al tope, al cumbre de la pirámide. El segundo escalón que tenemos, ya estamos bajando, es designer. Y hay muchas empresas que confunden designer con bridge y son dos mercados completamente distintos. En el caso de designer, les he puesto de ejemplo escudo. ¿Qué características tiene designer? Como su nombre lo dice, designer es el segmento diseñador, que lo hemos visto varias veces, incluso cuando vamos a Perú Moda, hay una sección que es de diseñador. Normalmente en esta categoría no es exclusiva solamente a diseñadores, pero queremos vender una marca. Una marca con una solidez detrás muy buena. Y la mayoría de marcas que están posicionadas en este rango de la pirámide son diseñadores. O sea, hay un trabajo muy artístico en la mente del consumidor cuando dicen diseñador. Se espera que haya un trabajo de piezas muy creativo, haya colecciones, se trabaja por colecciones, estén a las tendencias. Entonces, es importante que si su marca la quieren posicionar dentro de esta categoría, cumplan con todas las características que les estoy mencionando. El primer ejemplo que les he puesto es escudo. Escudo, como les he mencionado y seguro ustedes ya conocen a esta marca. Es una empresa peruana especializada en prendas tejidas para mujer, ¿no? Que se inspira de la tradición textil peruana, fundada en el año 2013, y les pongo ahí como referencia porque si es un mercado que ustedes quieren ingresar, creo que es muy importante que analicen a los que están dentro de la pirámide, porque van a ser su competencia. Sus prendas combinan técnicas textiles antiguas con un diseño contemporáneo. A la fecha exporta a Estados Unidos y México a 40 boutiques de alta gama. Lo primero que vemos es que, a pesar que algunos del rubro de designer no especifican, sí siempre van a resaltar, sobresalta en este caso, la materia prima peruana, ¿no? Como es la alpaca. Para que tengan una idea, en esta categoría las prendas fluctúan, vemos que los precios bajan radicalmente comparado a la categoría de lujo, fluctúan entre los 200 a los $1.600. Entonces, si yo voy a entrar a designer, tengo que entender que mis precios tienen que estar dentro de esa categoría. Si mis precios están más bajos, ojo que los precios que les he puesto acá son de venta directa al consumidor, quiere decir que todavía no estoy en este estrato de la pirámide. Debo estar todavía un poquito más bajo. Algo muy interesante que utiliza escudo. Siempre, si se dan cuenta, el estilo de la fotografía es muy artístico y hay este contacto siempre fomentando el contacto con la naturaleza y con los paisajes del Perú. ¿Por qué? Porque el rubro de diseñador dentro de la pirámide acá en Perú, lo que queremos vender, lo que quieren vender los diseñadores, siempre va a ser la imagen de Perú. Si vemos también en sus fotografías, siempre aparecen sus prendas al costado o haciendo referencia a los trajes típicos del Perú. ¿Por qué? Porque quiere enfatizar muchísimo la variedad del arte textil peruano, que es muy importante. Algo también muy interesante que vemos en su fotografía es que utiliza accesorios. Transforma, digamos, ciertos accesorios que normalmente es parte del uso diario o de una vestimenta típica, de una costumbre típica de una región del Perú, pero los mezcla con estas prendas de look muy vanguardistas, muy contemporáneas, dando esta imagen de transformación de diseño. Entonces, que es algo también importante. Entonces, vemos que en este rubro no solamente es una proyección de prendas con un look étnico, sino que hay un trabajo de interpretación para transformar y fusionar una técnica tradicional peruana con un look vanguardista. Luego también vemos el estilo de fotografía, por ejemplo, dentro de esta categoría es una fotografía enfocada muchísimo a detalles,
es algo que siempre en el rubro de diseñador quieren resaltar. ¿Por qué? Porque eso es el valor agregado de este sector. El rubro de designer siempre lo que va a hacer es resaltar el trabajo manual, el trabajo de valor agregado que hay en las prendas. Si se dan cuenta, la fotografía que está utilizando Escudo siempre está enfocada en resaltar los detalles que hay en las prendas a mano. Otra cosa que utilizan muchas de las marcas dentro del rubro designer son las modelos con rasgos peruanos, con rasgos mestizos. Nuevamente, porque queremos vender la imagen del Perú y posicionar nuestra marca como una marca internacional, pero que siempre está asociada con el Perú. Otro ejemplo que les he puesto de la categoría designer, que es muy importante y bueno, ella también tiene muchos años y se toma siempre como referencia, es Alexandra Petersen. Alexandra Petersen es una marca que se caracteriza por fusionar técnicas antiguas, creando productos contemporáneos femeninos. Es una marca muy artística. Su esposo es un fotógrafo conocido y realmente su sello característico de ella siempre es un enfoque muy artístico en la sesión de fotos. La composición, nuevamente, al igual que Escudo, vemos que de repente no enfatiza al 100% la composición exacta, pero sí resalta el uso de la alpaca. Los precios igual, si vemos, o sea, designer Alexander Petersen está muy de la mano con los precios que hemos visto de Escudo, porque son los precios, es el rango de precios si es que su marca va a entrar dentro de este estrato, digamos, de la pirámide, ¿no? Fluctúan en un rango de $250 a $1.500. Las fotografías realizadas, si se dan cuenta que las hace su esposo, tienen esta mezcla de un look ancestral, de un look antiguo, pero al mismo tiempo le da este toque muy contemporáneo, muy moderno por el detalle de las prendas. Siempre vemos que esta marca busca resaltar la textura de la alpaca. Acuérdense que en el rubro de diseño, como ya les mencioné, diseño, lo principal es tenemos que resaltar el trabajo que hay de las fibras. Entonces, eso se va a hacer a través de la fotografía. Por ejemplo, la imagen del lado derecho, utilizar ese fondo celeste, siempre usando tonos complementarios, nos va a ayudar a realzar los tonos de la prenda. Y en el lado izquierdo también. Otro aspecto importante es usar fotografías de sitios peruanos, pero transformarlos con un enfoque más moderno y contemporáneo. Por ejemplo, esta colección de Alexandra Petersen toda fue tomada en estructuras de sillar de Arequipa, ¿no? Y es muy bonito el fondo blanco, completamente blanco, con sus prendas que tiene esta saturación de color muy encendido, muy vibrante. El contraste que hay es algo que realza muchísimo el trabajo que hay en la prenda. Luego les he puesto, por ejemplo, en el caso de mi marca, para que ustedes puedan tener una idea cómo nosotros lo manejamos y les comparto de manera muy honesta para que miren todas los tips y los consejos si ustedes quieren posicionar su marca dentro del estrato de design. En el caso de nosotros, siempre vamos a resaltar el tema de la sostenibilidad, las prácticas de producción ética y el buen diseño. Nosotros trabajamos todo lo que son productos solo con nuestros hilos, solo trabajamos con hilos 100% natural, nada de mezclas. Y como les mencioné al inicio, ya que utilizamos la estrategia de posicionamiento por estilo de vida, buscamos realzar muchísimo el hecho de que nuestras prendas solo son teñidas con tintes naturales, nada de químicos. Y tratamos, a pesar que nosotros estamos en designer, no estamos en lujo,
queremos, como les he puesto ahí, celebrar el lujo de lo artesanal. Entonces, trabajamos con muchas técnicas artesanales y las presentamos a estas técnicas como técnicas realmente exclusivas, muy, muy laboriosas, ¿no? Por ejemplo, el rango de nuestras piezas, como ven ahí, fluctúa igual en los cojines. Si alguno de ustedes está en el sector de casa, en la pirámide, en el estrato de designer, los cojines normalmente fluctúan entre 180 a 280 dólares. Las pashminas también, si por ahí hay alguna marca que quiere entrar dentro de este estrato, normalmente son 180 a 250 dólares dentro de la categoría designer. Y las mantas, que eso también es algo establecido, deben estar su rango entre los 400 y 800 dólares. Es importante también, les menciono nuevamente, que ustedes utilicen esta guía como referencia, porque si sus productos están dentro de este rango de precios, definitivamente su marca la pueden posicionar como designer. Si el rango de precios es muy alto, quiere decir que todavía no están en designer, deben estar todavía en Young Designer o en Bridge, en el resto de categorías que ahora les voy a explicar. Nosotros, ¿cómo hacemos para poder posicionarnos? Bueno, utilizamos una fotografía muy minimalista. Como les mencioné, ya que nosotros es muy importante fomentar ese estilo de vida, siempre vamos a utilizar insumos tradicionales peruanos para la elaboración de nuestros colores. Entonces, siempre vamos a mencionar cuál es el insumo que usamos, cómo sacamos el color. Manejamos también una fotografía editorial. Siempre es una fotografía, a pesar que es muy minimalista, nos interesa mucho poder transmitir esa conexión que hay entre el ser humano y la naturaleza. Entonces, siempre voy a utilizar, que es algo muy importante, si sus marcas quieren hacer eso, enfatizar la conexión que hay con la naturaleza, entonces hay que colocarle a la modelo alguna planta, alguna hoja, algo que cuando el consumidor vea la imagen, asocie inmediatamente tu marca como una marca que respeta a la naturaleza, ¿no? Que celebra a la naturaleza. Nuevamente utilizamos, al igual que Huacha, palabras claves que yo quiero que se queden en la mente del consumidor. Eso es algo muy importante y es una técnica también de marketing que yo siempre les aconsejo y se ha vuelto ya desde finales del año pasado, lo hemos visto en muchas marcas, como una tendencia, ¿no? Si se dan cuenta en la parte superior, y esto lo vamos a hablar más adelante, el tema de los hashtags, ¿no? Utilizar esta palabra clave, handmade, que quiere decir hecho a mano, y le ponemos el significado, o sea, hecho a mano, artesanal, natural. Todas estas palabritas que estamos poniendo nosotros en nuestras redes, lo que va a hacer es inmediatamente se va a grabar en la mente de nuestro consumidor. Entonces, cada vez que piense en quinoa, va a asociar nuestra marca con esta serie de valores, que es lo que nosotros queremos resaltar. Nuevamente, acá es otro ejemplo, porque es una técnica de marketing que nosotros usamos muchísimo. Es algo que nos funciona muy bien porque es muy directo. Es una estrategia de comunicación muy directa porque nos permite explicar de manera muy honesta los valores que tiene nuestra marca, ¿no? Por ejemplo, acá estamos mencionando sostenible, reutilización, acción, renovable. Son palabras nuevamente que nosotros queremos de manera muy intrínseca que se mantengan en la mente del consumidor. Comunicamos también a través de frases, ya no solamente palabras, sino frases, nuestros temas de inspiración detrás de la colección. ¿Por qué? Porque estamos en el rubro de designer, en el rubro de diseñador. Entonces me interesa muchísimo que el cliente entienda que nosotros no trabajamos por piezas sueltas, sino trabajamos por colecciones, por grupo de piezas donde se ha seguido un concepto y una temática detrás. Enfatizamos el producto y los detalles. Nuevamente, al igual
que el resto de las marcas que les he mencionado de designer. Ven que todas las marcas que están dentro de esta pirámide, dentro de este estrato de la pirámide, todas compartimos lo mismo. Compartimos en que queremos resaltar el producto y los detalles, porque ahí está la diferencia. Entonces, la fotografía siempre va a enfocar en, digamos, en la textura, en mencionar cómo están hechas, el objetivo que tienen nuestras piezas, ¿no? De preservar las técnicas textiles ancestrales, ofreciendo esta estética moderna y atemporal. Algo muy importante también que nosotros hacemos, y yo les aconsejo para las marcas que trabajen con artesanos, es nosotros siempre nos gusta que de manera muy transparente y muy honesta, y creo que es una de las tendencias principales, es importante mostrar quién está detrás de la elaboración del producto. Hoy en día, más que nunca, por la situación que estábamos pasando, el cliente busca mucha honestidad, mucha comunicación transparente. Entonces, es muy importante mostrarles quién está detrás, quién ha colaborado en el proceso de la realización de los productos. Como ven, nosotros les presentamos, ¿no? Conoce a Braulia y qué cosa hay, qué cosa hace Braulia dentro de nuestra cadena de producción. Ella, por ejemplo, es una persona, es parte de la familia Quinoa, es la que hila y hace todo lo que es el trabajo de telar de cintura. Luego está Rosita, que también nos ayuda, digamos, a todo lo que es también la recolección de los insumos para el teñido natural y también trabaja el telar de cintura. También nosotros utilizamos siempre fotos de los animalitos, como ven, en condiciones bastante saludables, para poder enseñar de dónde viene la fibra, porque el consumidor no sabe. Entonces es importante poder enseñarles la fibra y cómo se elaboran los productos. Luego bajamos en la pirámide. Ya hemos visto lujo, ya hemos visto designer, y ahora pasamos a Young Designer. Siempre hay una confusión entre designer y young designer. Yo siempre le he marcado, y si se dan cuenta, en la pirámide son dos distintas. Esta es una clasificación de la pirámide a nivel internacional que se maneja. ¿Por qué? Normalmente designer, efectivamente, para ser considerado designer, muchas de las marcas afuera, en la mente del consumidor, esperan obviamente que haya un diseñador detrás. Young designer normalmente son marcas que están muy cerca de ese estrato de la pirámide, pero no necesariamente son creados por diseñadores. Son marcas igual que siguen una serie de características que ahora las vamos a analizar. Y acá les he puesto el ejemplo de AIME, ¿no? Es una marca peruana fundada por Adriana y Larque. Ofrece una línea limpia y sofisticada de diseños de prendas de punto utilizando materiales peruanos, incluyendo nuevamente la baby alpaca y, bueno, también utilizan mezclas de alpaca con algodón. Todas las prendas son hechas por artesanos peruanos siguiendo los principios de una gestión responsable y sostenible de la cadena de suministros y producción. Entonces, vemos que sí se especifica, tiene una comunicación transparente, la mayoría menciona que son mezclas entre baby, alpaca y lana. Los precios también están dentro de la categoría, está muy bien, $225, el precio de venta final al consumidor. Acá les he puesto más línea de los productos para que ustedes vean que es ligeramente menor a la categoría design. Si se dan cuenta, es muy importante, como les mencioné al inicio, que conforme vamos bajando en la pirámide, también se ve reflejado en los precios. O sea, el precio va de acuerdo a el posicionamiento que tenga la marca en la pirámide. Los precios acá son más bajos que un designer. Fluctúan alrededor de $200 a $420 en el caso de las chompas. En el caso de las capas, o sea, los ponchos y los cardigans, vemos que estamos fluctuando entre los $400 a los $570. Vemos que es inferior al de designer, donde los ponchos o las piezas más grandes llegaban incluso a costar hasta los $1,200. La fotografía vemos que resalta muchísimo el contacto con la naturaleza. Nuevamente, algo muy importante,
es siempre mostrar ese contacto con la naturaleza, con la gente, con los paisajes peruanos. Algo muy importante también es vemos que utiliza modelos con distintos rasgos morfológicos. Inmediatamente eso va a enfatizar una imagen internacional de inclusión, que es algo que hoy más que nunca está muy, muy de tendencia. Acuérdense de la palabra clave inclusión, algo que pueden utilizar también ustedes en sus marcas. Nuevamente vemos que tanto la categoría designer como young designer siempre busca resaltar el detalle y la textura de las prendas. Vemos que en el lado izquierdo se resalta muchísimo el tema de los hilos, de la textura que hay en las piezas. Nuevamente acá vemos la fotografía del lado izquierdo y miren cómo presenta acompañada la fotografía del texto que les he puesto. Los textos que están viendo al costado de la foto son los textos, digamos, que la marca está utilizando al momento de hacer sus publicaciones en las redes sociales. Vemos que pone, nuestra colección es delicada y gruesa. Líneas y grosores leves, colores fuertes y suaves, hojas de bosque con pétalos de flores, plumas y ondas de agua, patrimonio cultural y pensamiento moderno. Queremos mostrar la belleza de los enfrentamientos y cuán armónico la intervención puede ser. Entonces vemos que la imagen va acompañada también de este texto que nos permite en la mente del consumidor resaltar aún más el detalle y la textura que hay en sus prendas. Al igual que el resto de marcas, vemos que también es algo muy importante el uso de fotografías que resalten los paisajes del Perú como principal fuente de inspiración, tanto para el mercado local como para el mercado internacional. Acuérdense que hoy más que nunca la tendencia es mucho del apoyo local, de compra local. Entonces hay un sentimiento muy fuerte de nacionalismo que se está generando en la mente del consumidor. Por eso es importante que ustedes utilicen siempre paisajes del Perú como parte de inspiración en sus colecciones. Luego también vemos que es una de las técnicas también de marketing que se está usando muchísimo, es comunicar visualmente el desarrollo de tus productos. Esto es algo muy interesante porque el cliente hoy más que nunca quiere sentirse parte del proceso de cada marca. No solamente quiere ver la pieza terminada y acabada en la modelo, en la campaña, sino quiere que sentirse parte de todo ese proceso. Quiere entender cómo se hizo la prenda y sentir que al comprar la prenda está comprando no solamente el producto, pero toda la historia que hay detrás. Entonces, tomar foto, como ven, como lo que ha hecho Aini, de pequeños swatches, de muestras, le permite al cliente entender que es parte del proceso. También vemos el uso de fotografías que plasman el trabajo artesanal. O sea, si su marca para ustedes es muy importante el trabajo artesanal, es importante que ustedes siempre tomen la fotografía de las manos. O sea, hay que mostrar las manos del artesano, hay que mostrar al artesano tejiendo, haciendo las técnicas, ¿no? Es eso lo muy importante que el consumidor queremos que se quede en su mente. Luego también vemos que la fotografía sí mantiene un estilo minimalista, en este caso de marcas, porque siempre en el estrato de designer y young designer, lo que queremos es resaltar el producto. Entonces siempre se aconseja que la fotografía no sea una fotografía muy cargada. Si se dan cuenta, hay una similitud en todas las marcas que les he presentado hasta ahorita, y es que el fondo de la fotografía, como les mencioné al inicio, en el tema de lujo se trabaja mucho de lo que es menos es más, entonces traten de siempre dejar el fondo limpio para que se pueda apreciar de manera correcta todos los detalles que tienen las prendas. Después,
el uso de fotografías de los artesanos peruanos con sus trajes tradicionales. También es algo muy importante porque siempre el consumidor va a asociar la cultura peruana a lo que es la herencia, su tradición. Entonces, más ustedes muestren fotos con trajes tradicionales, más identificados el cliente se va a sentir. Otra cosa, otra técnica muy interesante son las fotografías combinando outfits en las prendas. Esto es algo que lo vemos que usa mucho Aini de manera muy exitosa. Por ejemplo, le ayuda muchísimo al cliente a identificar el estilo. Entonces, si queremos apuntar que la misma marca llegue a un cliente con un estilo más casual versus a un estilo más bohemio, armar los looks de tus prendas con accesorios, con zapatos, con aretes, digamos, crearle todo el look va a ser más fácil que el consumidor pueda identificarse con tus productos. Y esto es algo que lo hemos visto ya desde los últimos 2 años. Hay muchas marcas que utilizan las fotografías, al igual que, como les mencioné, yo utilizaba las palabras claves. Hay otras maneras de usar las palabras claves, de manera, digamos, más sutil, como en el caso, por ejemplo, cuando vemos la palabra love, que tiene todo tejido con hilos. Y también se puede utilizar, como ven acá, citas, lo que son los quotes, frases que van a estar asociadas directamente a los valores de la marca. Como vemos, esto también es algo, es muy similar a las estrategias de comunicación que ya les mencioné de las otras marcas, pero en este caso no son solamente palabras claves, sino son frases completas, digamos citas, que igual van a realzar los valores de la marca. Bueno, entonces, hasta ahorita ya hemos analizado de la pirámide de posicionamiento el segmento lujo, el segmento designer y el segmento young designer. Ahorita bajamos a bridge. Bridge, que quizás acá en el Perú y en el mercado de la alpaca, es el estrato de la cadena, el segmento que muchas de las marcas están. Yo creo que casi más del 60% se encuentra dentro de Bridge. Y Bridge es uno de los más comerciales. Acá les he puesto como ejemplo a Kuna y vamos a analizar qué otras marcas hay. Kuna, como ustedes saben, algunos piensan que está posicionada en design, pero no, está dentro del estrato de Bridge. Como su nombre lo dice, ¿qué cosa quiere decir Bridge? Bridge quiere decir puente, es el estrato de la pirámide que está entre contemporáneo a young designer, ¿no? Es un rango muy usado y hay muchas marcas a nivel internacional que se encuentran de este posicionamiento de la pirámide. Bueno, sobre Kuna creo que ustedes ya saben, es una marca peruana que ya tiene más de 30 años de experiencia en el rubro textil, maneja de todo, indumentaria, accesorios. Busca fusionar, como ellos mencionan, dos mundos, el pasado a través de la inspiración en las riquísimas expresiones estéticas y técnicas de las antiguas culturas andinas y el presente a través de las manos de extraordinarios diseñadores que en la selección de cada color, en sus trazos y diseños, fusionan un estilo único y cautivante. Vemos que la fotografía, o sea, como ven, todo va de la mano. Cada estrato de la pirámide va acompañado de un estilo fotográfico. Vemos que ahora el estilo fotográfico es mucho más comercial, ¿no? Es mucho más casual la fotografía. Los precios también son más asequibles. Vemos que los precios de las bufandas, la mayoría fluctúa entre 114 a 150. Acuérdense que los precios que les he puesto ahí son una guía para ustedes, para que puedan analizar exactamente dónde va a estar posicionada su marca dentro de la pirámide de segmentos de mercado.
Nuevamente, en el caso de Bridge, vemos que los suéteres fluctúan entre los 249 y los 474 soles. En el caso de los sacos están fluctuando entre los 470 máximo a los 1.300 soles. En el caso de los chalecos también, el rango de precios es entre 224 y 274 soles. Y en el caso de los accesorios, por ahí si es que alguien está en el rubro de accesorios del hogar, los precios de las mantas están fluctuando entre los 340 a los 410 soles, para que tengan una idea. Algo muy importante. Vemos una estrategia que ellos utilizan muchísimo, que es comunicar los programas sociales que vienen realizando, promoviendo nuevamente el trabajo artesanal y mostrando el proceso que hay detrás de la confección de los productos, que como les he dicho, es una tendencia muy fuerte que va a seguir sobre todo este año a raíz de la pandemia. El cliente, es muy importante que el cliente entienda y se sienta identificado como cómo se hizo el producto, con todas las etapas detrás de la elaboración del producto. Vemos también en las imágenes que les he puesto que comunican la comunidad de artesanos que está realizando los productos. Entonces vemos que nos menciona la comunidad de los mancos en Ancash, nos menciona exactamente qué comunidad, y esto en la mente del consumidor lo va a asociar muchísimo el consumidor como una comunicación muy honesta y transparente. Luego también vemos, ellos en particular manejan muchísimo lo que es las propiedades de la alpaca. Siempre quieren asociarlo con este valor de exclusividad. Entonces están haciendo campañas muy fuertes sobre el uso de la alpaca en color negro. También comunican los programas que ellos cuentan de preservación de la alpaca. Por ejemplo, su programa de Yanapaco, en Pacomarca, y cuenta en detalle todo el apoyo que hay a los criaderos alpaqueros de la zona, y te ponen el link y toda la información para siempre compartir de manera muy transparente, digamos, todos los programas que hay detrás para que el cliente pueda sentirse identificado con el producto. Luego también, esto es algo muy interesante, comunica muchísimo, Cuna, las celebraciones tradicionales peruanas. Entonces, acuérdense que es muy importante para el consumidor sentirse identificado con el Perú. Cuando haya algún tipo de celebración típica peruana, por ejemplo, este es el caso del Chaco, o alguna actividad, por ejemplo, el Inti Raymi, o alguna festividad típica nacional, es importante que ustedes también puedan compartir este tipo de celebraciones tradicionales peruanas, que el cliente se va a sentir identificado. Acá les he puesto otra foto en el lado izquierdo. Todo este material que les estoy compartiendo van a poder analizarlo nuevamente, pero es importante que entiendan todo el trabajo que hay detrás de las estrategias de comunicación de las diferentes marcas, ¿no? Para que ustedes puedan tomarlas como referencia y también aplicarlas a sus marcas. Esto también es algo muy importante, comunicar el proceso de la elaboración del producto, desde la selección de la fibra, o sea, desde cómo comenzó la elaboración del producto, desde cómo se hace el hilo. Comunicar, y esto es algo que lo vamos a ver muchísimo en detalle, de manera informativa, los beneficios y las propiedades de la alpaca. Es muy importante, todos nosotros que estamos trabajando con la alpaca, al consumidor, que muchos de ellos desconocen esta información, explicarle los tipos de alpaca que hay, explicarle las bondades de la fibra, los diferentes tonos que existen, por qué es considerada la alpaca una fibra sostenible. El cliente final desconoce todo esto. Más información uno le pueda dar sobre los beneficios, más se va a sentir identificado con este tipo de fibra y por ende va a terminar consumiéndola.
Nuevamente vemos las fotos que utiliza Kuna, incluso en la parte superior de la fotografía. Si se dan cuenta, te pone la alpaca es un estilo de vida. Entonces, también está utilizando Kuna la estrategia de comunicación que les mencioné al inicio, que es según estilo de vida. Acá tenemos más fotos nuevamente del universo de las alpacas. Nuevamente vemos que es una estrategia muy común que yo creo que ahora más que nunca con todos estos cambios que estamos pasando y todo este sentimiento también de cuidado a la tierra y al planeta, resaltar a través de la fotografía ese contacto que hay entre la persona y las alpacas y la persona y la naturaleza, ¿no? Nuevamente, fotografías con paisajes peruanos como fondo, es muy importante utilizar eso, o sea, tienen acá muchísimos recursos visuales en el Perú para poder usarlos. Fotografías con paisajes peruanos como fondos, nuevamente acá les he puesto, en este caso fue una campaña que se realizó en Cusco. Esto es muy interesante. Utiliza Kuna, por ejemplo, modelos de rasgos europeos con niños mestizos, porque siempre quiere enfatizar esta simbiosis internacional local. O sea, acuérdense que Kuna es una marca que principalmente vende localmente, pero también tiene un público muy fuerte extranjero. No necesariamente porque exporta los productos, pero porque tiene un cliente muy fuerte que es el turista. Entonces, trata de manejar esta estrategia de comunicación que es un híbrida, ¿no? Utiliza los rasgos europeos de los modelos, que digamos es el lado internacional, en simbiosis y en equilibrio con niños mestizos para enfocar todo lo que es el tema local y lo hace de manera muy exitosa. Nuevamente, utilización de fotos de modelos peruanas con rasgos mestizos. Esto también es algo muy importante, que yo veo que pocas marcas lo utilizan y en verdad tienen tanta referencia visual acá en el Perú, en las diferentes culturas, que es comunicar visualmente los textiles precolombinos. O sea, hay muchísima inspiración, tanto de las culturas paracas, la cultura huari, la cultura nazca, que se puede tomar como inspiración para la creación de las prendas y creo que veo que muy pocas marcas realmente lo aplican en sus redes sociales. Y es importante poder compartir eso porque es parte de nuestra herencia. Comunicar visualmente también los textiles precolombinos, mostrándolos como fuente de inspiración para las prendas. Nuevamente, o sea, muchas de las marcas tomamos como referencia nosotros, obviamente, al Perú. El Perú es la fuente de inspiración principal y es importante que ustedes comuniquen el proceso que hay detrás, ¿no? ¿En qué nos hemos inspirado? ¿Es las líneas de la arquitectura? ¿Es la paleta de colores? ¿Son los motivos de los textiles peruanos? Tratar de compartir esa fuente de inspiración para que el cliente se sienta identificado. Luego, comunicar visualmente de manera constante, bueno, que hemos visto que es otras técnicas que también se hacen, las manos de los artesanos, enfatizando el valor hecho a mano en las prendas. Muy importante, si ustedes van a utilizar el hecho a mano, lo artesanal, es importante que siempre la fotografía muestre las manos del artesano. Acá les he puesto otra foto que también hace un énfasis en eso. Y es muy clara la imagen. Luego, vamos a entrar a Sol Alpaca. Sol Alpaca es otra de las marcas que está dentro de la categoría de Bridge. Como les menciono, seguro en esta categoría van a entrar muchos de ustedes, porque Bridge es una categoría muy comercial. Acá en el Perú hay muchas marcas que están dentro de este rango de la pirámide. ¿Cómo ven la fotografía que yo les dije que había mucha coherencia? Porque es una fotografía con un estilo comercial y va de la mano con los precios de las chompas. Vemos que los precios, al igual que Kuna, fluctúan entre 199 a 333 soles.
En el caso de los sacos, vemos que los precios fluctúan entre 349 y 1139, siendo el más caro. Y las chalinas y las estolas fluctúan en promedio entre los 100 a los 399 soles, también siendo lo más caro, ¿no? Muy importante, que lo hemos visto en otras marcas también, la comunicación constante entre la naturaleza y la persona, siempre fomentando esta idea de protección del medio ambiente, que más que ahora está muy, muy de moda. Se comunica visualmente el interés de la marca en promover celebraciones y costumbres peruanas, como les había mencionado anteriormente. Entonces, si es que hay una festividad, el Día del Folclor, algo particular que esté asociado a la herencia andina, es importante poder compartirlo en las redes para que el cliente se sienta identificado. Esto es muy interesante y veo que muy pocas empresas lo hacen, y es una técnica visual, es una estrategia visual de comunicación que se puede hacer, que es enfocar a través de la fotografía los detalles del tejido de las prendas. No muchos de ustedes tienen productos que tienen diseños muy complejos, pero lamentablemente visualmente no se logra ver esos detalles. Entonces, invertir en una buena fotografía para realmente plasmar a través de las fotos todos los detalles, la combinación de colores, el trabajo que ha habido detrás de las prendas para que el cliente se sienta identificado. Nuevamente, al igual que Kuna, vemos que comunica visualmente el proceso de selección de la fibra, que es muy importante, cómo se hace. Esto es muy importante también. Enfatiza visualmente su apoyo a las mujeres a través de promociones o mostrando mujeres dentro de su proceso de producción y elaboración de las prendas. Acuérdense que ya desde el año 2019 entró, finales del 2018, 2019 fue lo más fuerte, entró un movimiento feminista muy, muy fuerte. Del empoderamiento de la mujer, y hubieron muchísimas marcas que se unieron a esta campaña, ¿no? Enfatizando el trabajo, la voz de las mujeres, de las madres, de las abuelas, de las maestras, de las artesanas, de las empresarias, de todas las mujeres que están detrás de la cadena de producción. Entonces, si su marca va dentro de esta línea de querer apoyar esta tendencia de feminista, de empoderamiento de la mujer, esta es una buena referencia visual de cómo ustedes pueden hacerlo. Acá les he puesto otra imagen, por ejemplo, cómo también enfatizan el apoyo a las mujeres a través de sus promociones, ¿no? Por ejemplo, este póster que utilizó Sol Alpaca para celebrar el Día de la Mujer. También la comunicación de manera visual de las alpacas. En el caso de Sol Alpaca, ellos son más visuales que informativos. Siempre están invirtiendo muchísimo en este tipo de fotografía, celebrando el Día de la Alpaca. También, al igual que Kuna, vemos que utiliza modelos con distintos rasgos morfológicos que enfatizan una palabra clave importante que ya la mencioné, esta imagen internacional de inclusión. Fotografías también outdoor, o sea, digamos en exteriores. No específicamente vemos que promociona los paisajes peruanos, en el caso de Sol Alpaca, pero sí la relación que hay entre la persona y la naturaleza. Luego estamos bajando, ya estamos en los últimos dos segmentos de la pirámide. Ya hemos visto, acuérdense, lujo, hemos visto designer, hemos visto young designer, hemos visto bridge, y estamos en los últimos dos de la pirámide, que es contemporáneo y masivo. Contemporáneo también hay muchas marcas de ustedes que deben estar dentro de esta categoría. Es una de las marcas más comerciales que hay. Dentro de el rango de la pirámide contemporáneo vendría a ser la más comercial. No estamos llegando al mercado masivo, que es lo más bajo de la pirámide.
si no estamos en un mercado comercial, ¿no? Que rápidamente, dependiendo de la calidad de su producto y de los precios, puede migrar hacia bridge. Como contemporánea les he puesto de ejemplo la marca Andean del grupo Inca. Andean, como ven, es viajar descubriendo la belleza de lo espontáneo y de la libertad protegiendo a la tierra. Nuevamente hay un enfoque muy fuerte en lo que es sostenibilidad. Vemos que no hay mucha especificación sobre los precios ni el detalle de los productos, pero a través de la fotografía nos transmite que es una marca casual y es una marca mucho más juvenil. Si se dan cuenta, los modelos que se utilizan en la fotografía no es una fotografía seria ni tradicional, es una fotografía mucho más informal, amena y casual. Vemos que la comunicación que ellos usan en sus redes es bilingüe, que es algo que yo les recomiendo siempre, si es que en el caso de alguno de ustedes quiere que la marca vaya dirigida no solo al mercado local, sino también al extranjero. Y es importante también resaltar, como ellos hacen, el compromiso con los colores de la fibra natural de la alpaca. Vemos que también promueve a través de las imágenes que ellos utilizan, como ven en la parte, ellos, estas imágenes las he sacado tal cual de cómo ellos hacen el manejo de sus redes sociales. Te explica cada animal y qué cosa, en qué consiste la fibra y qué propiedades tiene la diferencia entre la alpaca y la oveja. Vemos también que su fotografía, al ser un estilo más informal, más casual, siempre está inspirada en la tradición y en las expresiones, digamos, más festivas, folclóricas, muy coloridas. Hasta ahorita vemos que fomenta muchísimo el tema del color. Hay una línea de vestimenta más deportiva, más cosmopolita, como les mencioné, mucho más joven, es más juvenil. No necesariamente quiero decir que todas las marcas que estén en contemporáneo estén enfocadas en el rubro solamente para el sector joven, no. Pero hay que entender, puede ser un segmento más juvenil, puede ser un segmento más adulto, pero sí es un estilo de vestimenta mucho más comercial, más casual. Esto es algo también interesante que ellos hacen, conectan los días festivos del calendario, siempre resaltando las tradiciones andinas, que es algo que hemos visto que lo hacen otras marcas también. Pero si se dan cuenta, el estilo gráfico que utiliza Andean es mucho más millennial, es mucho más juvenil. La diagramación de las fotos no es tan convencional ni clásica, sino es más moderna. Otra marca que les he puesto de ejemplo dentro del rubro de lo contemporáneo es Kaitu. Kaitu es una marca de moda fundada en el 2003. Como vemos, sus piezas, los materiales que intervienen en el diseño son muy variados. Trabajan muchísimo la alpaca, la baby alpaca y también el algodón. Vemos también que su estilo es bastante colorido. Se inspira también, trabaja también por colecciones. Su comunicación lo hace a través de la página web, Facebook e Instagram, o sea, está al día con las redes sociales. No hay especificación necesariamente de los precios de los productos, ni el detalle de la composición, más el enfoque es visual, en que el cliente pueda entender el producto. Vemos nuevamente algo que lo estamos viendo no solamente en Kaitu, sino en el resto de marcas. Hay una comunicación constante en torno a la naturaleza, valorizar la naturaleza, enfatizar este contacto entre el consumidor y la naturaleza. Como les he puesto acá, nuevamente resalta en la imagen del lado derecho la manufactura artesanal de sus productos. También vemos que no solamente, esta es una marca que no solamente trabaja indumentaria, sino también trabaja accesorios de vestir. Entonces, en este caso, es importante que ustedes, si es que trabajan dos líneas,
las dos líneas estén dentro del mismo segmento y utilicen las mismas estrategias de comunicación visual para ambos, ¿ah? No quiere decir que porque trabajan líneas distintas deben aplicar para cada línea diferentes estrategias de comunicación. Otra marca que les he puesto dentro del rubro contemporáneo es Killianitz. Killianitz es una empresa, hace una comunicación muy bonita, fundada en el 2011. También trabaja muchísimo la fibra de alpaca y siempre está tratando de fomentar el apoyo a las comunidades de tejido en el Perú. Tampoco vemos que no especifica los precios de los productos ni la composición. Vemos que su enfoque es principalmente visual, nuevamente la fotografía del producto. Acá también vemos que nos menciona sobre la fibra de alpaca, como ven el texto que están utilizando en el lado derecho, siempre asociando la elaboración de sus piezas a técnicas ancestrales respetuosas con el medio ambiente y el planeta. Nuevamente, lo que yo les he dicho que va a ser algo muy importante para seguir este año en particular, es este sentimiento de nacionalismo, de siempre estar en, compartir que si su marca es 100% peruana y que están apoyando a toda la cadena local. Es muy importante eso, sobre todo ahora más que nunca, que los clientes quieren. Hay este sentimiento de comunidad muy fuerte que se está comenzando a crear. Nuevamente, vemos la imagen que utiliza en sus redes, como ven en el lado izquierdo, y sigue enfatizando lo que son hábitos, digamos, para poder cuidar el planeta Tierra. Se inspira también y se conecta con la naturaleza. Vemos que a pesar que las imágenes en algunos casos no van acompañadas de los textos, pero sí son imágenes que nos hacen referencia a la naturaleza y a la conexión entre el ser humano y el respeto que hay por la naturaleza, que es un valor importante que ellos quieren que el cliente pueda mantener. Esta es otra imagen. Siempre mostrando también las alpaquitas, digamos, de dónde viene la fibra, de manera, como ven, muy casual, muy alegre. Y por último, estamos llegando a la última parte de la pirámide, que es el mercado masivo. Y es importante que ustedes entiendan el mercado masivo. Acuérdense, es muy importante para mí que entiendan que los diferentes estratos de la pirámide no es que uno sea mejor que el otro, no. Simplemente que es importante que de manera muy honesta entiendan en qué estrato de la pirámide está ubicada su marca para poder llegar al consumidor correcto, para llegar a la audiencia correcta. No es que una sea mejor que otra o que una tiene mayor cantidad de ventas que la otra. Simplemente son mercados distintos que van orientados hacia consumidores distintos. Y como han podido ver, cada uno de estos estratos de la pirámide tiene características de comunicación, tanto en comunicación como en precios, completamente distintas unas con la otra, ¿no? Que se tiene que saber respetar. El error que vemos es el más común, que es que hay un mal posicionamiento dentro de la pirámide. Ahora vamos a ver el último, que es el masivo. En masivo les he puesto esta marca, que también vende chompas de alpaca, principalmente, en el mercado peruano. Y se enfoca muchísimo en lo que es la indumentaria femenina. Vemos en este caso que la fotografía es muchísimo más comercial. De todo el estilo de fotografía que hemos visto dentro de la cadena, vemos que quizás es la más sencilla. La más comercial porque el objetivo de este estrato de la cadena es poder llegar a la mayor cantidad de gente posible. El rango de las piezas, vemos que las chompas fluctúan un promedio de 120 soles y los ponchos
a un precio no más de 199 soles. Vemos también que la fotografía es muy sencilla, o sea, en este tipo de mercado hay una inversión menor en lo que es fotografía y campañas, porque obviamente es un mercado donde importa más la cantidad, o sea, queremos vender mucho, mucha cantidad, como su nombre lo dice, es un mercado masivo, por lo que la fotografía va a ser sencilla. La resolución también de las imágenes es lógico al momento de haber una menor inversión en campañas y en fotografía. Como ven, las fotografías son de una resolución más baja y el contenido visual no necesariamente está enfocando los detalles de las prendas ni de la calidad. Más que todo, las fotografías lo que quieren mostrar es de manera general un pequeño detalle del producto, más no se enfatiza la calidad. Porque en este rubro que es masivo, obviamente por los precios al cual se vende, como han visto, muchas de las calidades son mezclas ya. Entonces, con esta primera parte, y voy a cubrir la segunda parte y ahí vamos a parar hasta hoy día. Volviendo para hacerles recapitulación de lo que hemos visto de esta guía de estrategias de comunicación. Si regresamos, acuérdense que número uno es, quiero que hagan su análisis interno cada uno de sus marcas para ver si hay algún error de posicionamiento. Después, ver qué estrategia de posicionamiento van a utilizar. Acuérdense si es calidad, precio, competencia o estilo de vida. Después que entramos a las etapas de cómo posicionar, lo primero que tienen que hacer es entender cada uno de ustedes en base al rango de precios, el estilo de la fotografía, todas las características que hemos visto, ¿dónde están ubicados en la pirámide? Es lo primero que hay que dejarlo claro para poder entender cuáles son las marcas que yo les he mencionado, todas son peruanas, cuáles va a ser su competencia. El paso número dos, que es lo que vamos a ver ahora, identificar las palabras claves de comunicación para poder posicionar los productos. Es algo muy importante. Y vamos a entrar acá al uso de los hashtags. Me voy a quedar en el número 2. Vamos a terminar los dos, unos 15 minutos más, y después vamos a parar para poder responder todas sus preguntas. Los hashtags. Tienen que saber para qué sirve, porque más hoy en día está muy, muy de moda y es algo muy importante que nos va a ayudar a poder conectar con los usuarios. ¿Qué cosas son los hashtags? El hashtag o la etiqueta es una palabra clave o una serie de palabras que se caracterizan por estar precedidos por el símbolo numeral, o sea, el hash, el hashtag. Justamente ese es el símbolo como Michi. Twitter fue la primera red social que utilizó hashtags y debido al éxito que tuvo esta plataforma, que fue un éxito rotundo porque logró conectar con los usuarios, actualmente a la fecha dentro del marketing digital hay muchas redes sociales que utilizan hashtags y les he puesto acá las principales. Pinterest, Instagram y Facebook son tres de las redes sociales que utilizan hashtags. Acuérdense que el hashtag no solamente es para Instagram. La mayoría piensa que solo Instagram, pero no. También se usa en Facebook y en Pinterest. Ahora, ¿cómo ustedes van a usar los hashtags? Si no lo están usando, se están perdiendo realmente de una parte muy importante porque no están logrando conectar con sus usuarios. Los hashtags son herramientas de comunicación que nos van a permitir clasificar el contenido publicado en nuestras redes sociales, generando esa interacción entre el contenido y los usuarios interesados por el tema. Ahora les voy a explicar en qué consiste el hashtag. Por ejemplo, tenemos una marca de alpaca que acaba de hacer su colección y se ha inspirado en el bordado de Chibay, como les he puesto acá. Entonces, cuando yo voy a subir mi foto en mis redes sociales, ya sea Instagram, Facebook, Pinterest, voy a colocar como hashtag alpaca, porque es lo primero que quiero vender, Perú, y voy a colocar bordado Chibay. ¿Qué cosa va a pasar? Estas palabras claves, que se llaman hashtags, me va a permitir
que el usuario que esté interesado en alguna de estas tres categorías, cuando él ponga o busque cualquiera de estas tres, inmediatamente la foto de mi campaña le va a salir dentro de la red social. Entonces, si se dan cuenta, los hashtags es muy importante. Ahorita les voy a enseñar diferentes ejemplos visuales para que entiendan cómo usarlos. Ejemplo, por ejemplo, el ejemplo acá de Malkini. Vemos que Malkini pone la fotografía de su suéter, pero si se dan cuenta, en el lado derecho, donde les he puesto la flecha para que ustedes puedan ver claramente los hashtags que se utilizan, me pone Malkini, Santuario Alpaca, We See Beyond Fashion, Alpaca Pullover, Alpaca Outfit. Vemos que la palabra alpaca en hashtag es algo que se repite muchísimo, nos pone aventura. Entonces, todas estas palabras, lo que está haciendo Malkini al momento de utilizarlas es que cualquier consumidor que le esté interesado en cualquiera de estas palabras claves, inmediatamente lo ponga, va a salir la foto y el producto de Malkini. Ahora, acá lo que yo he hecho es un análisis de cuáles son los hashtags más populares para el 2020. Esto es importante y acuérdense que todo este material ustedes lo van a tener, que lo tengan ahí súper archivado, porque estos hashtags ya se ha hecho un estudio de diferentes, redes sociales para ver cuáles son estas palabras más populares para el año 2020. Y acá les he puesto, si se dan cuenta, la mayoría están en inglés. Es importante que las utilicen tal cual les estoy poniendo, porque estas son las palabras claves que se van a usar. Primero tenemos fashion, style, OOTD, que quiere decir outfit of the day, o sea, el look del día. Stylish es una palabra que se usa muchísimo en moda. Look of the day también se está usando muchísimo. Lookbook, la palabra lookbook también. Trendy, y acá vemos palabras claves que a raíz de la pandemia se están volviendo las más populares y van a ser las más usadas para el resto del año, que es sustainability, que quiere decir sostenibilidad, conscious living, ¿no?, que es una vida consciente, conscious fashion, también moda con conciencia, safe and stylish, que se ha vuelto este mes uno de los hashtags más usados. O sea, cuidémonos, pero al mismo tiempo mantengamos un estilo. Y outfit of the day. Esas son las cinco palabras claves que a raíz de la pandemia, desde el mes de marzo, se están usando muchísimo y se espera que estas sean las palabras claves más fuertes para el resto del año. Acá les he puesto otros ejemplos porque a veces esto es algo que uno no se da cuenta, pero si ustedes miran la publicación de las marcas, de sus marcas competencia, se van a dar siempre con la sorpresa que después de la publicación, se dan cuenta, en el lado izquierdo está la imagen y en el lado derecho donde les he puesto la flechita, todos terminan en el texto y abajo colocan los hashtags. Es muy importante que ustedes hagan los hashtags. Les cuento esto porque si ustedes están haciendo publicaciones en Instagram o en Facebook, o en Pinterest, y no ponen los hashtags, el rango, el porcentaje de interacción que van a tener con sus usuarios es casi de un 60% menos que si ustedes hubieran usado los hashtags. Porque cuando no hay hashtag, la plataforma, la red social, no te permite poder clasificar tu contenido. Entonces, un poco que se queda en el aire. Mientras más hashtags ustedes utilicen, ahora el promedio tampoco es que van a utilizar 20. La mayoría de marcas, como ven, utilizan un promedio entre 6 a 8, no más de 12. Eso es la regla. Es importante que siempre, siempre, en cada publicación que ustedes hagan, coloquen los hashtags. Más los hashtags sean específicos, más les va a permitir a ustedes poder llegar directamente al consumidor que están buscando, ¿no?, que ustedes están apuntando. Por ejemplo, en el de Why Alpaca vemos que pone nuevamente la palabra alpaca múltiples veces. Sustainable Fibers, Grupo Inca, alpaca es un estilo de vida, pero siempre vemos que va acompañado de varias palabras clave. Acá les he puesto otro ejemplo de Antara, que vemos que utiliza muchas de las palabras claves que les he mencionado, que son lo correcto. Vemos que Antara, en el lado
izquierdo hace la publicación de su imagen, pero en el lado derecho, después de haber expuesto la explicación del abrigo, ¿no? Del abrigo Giselle y hablar de todos los detalles, vemos que en la parte inferior nuevamente se colocan todos los hashtags. Mujer, estilo, trendy, boutique, alpaca wool, alpaca fiber. Todas estas palabritas, cualquier consumidor esté buscando algún producto en alpaca, automáticamente pone la palabra y le va a salir el producto de Antara. Entonces, muy importante que ustedes tomen esto como referencia. Ahí les he puesto los screenshots para que ustedes puedan ver. Y creo que con la guía que les he puesto de las palabras claves, siempre las que les he puesto, traten de considerar por lo menos unas 3-4 y después ustedes también pueden agregar palabras claves que consideren importante de acuerdo al producto, ¿no? Por ejemplo, en la imagen que les he puesto de Antara, obviamente pues hay una alpaca y la marca Antara está poniendo su propio hashtag, ¿no? Pero pueden poner otro tipo de hashtag que ustedes consideren importante. ¿Mayra? Sí, cuéntame, Dani. Bien, bien. Entonces, yo te voy a apoyar con trasladar a ti las preguntas. Rodrigo Paredes, representante de la empresa Moda Rogi, de la macrorregión sureste, si no me equivoco, consulta, ¿cómo se comporta el público norteamericano en base a la oferta de nuestras marcas en su país? ¿Es suficiente ofertar mediante e-commerce o se necesita de alguna manera presencia física para que validen el valor agregado de nuestros productos? Gracias. Mira, yo lo que pienso, y lo he visto también con otras marcas que, o sea, como nosotros también que exportamos, definitivamente tener una fuerte plataforma digital hoy en día es súper importante. Entonces, mientras más profesional sea la fotografía, mayor enfoque haya a los detalles, digamos, toda la parte visual, sobre todo para clientes como Estados Unidos, que no van a poder tocar el producto, digamos, de manera inmediata, es la primera imagen que van a evaluar. Antes de ni siquiera poder entablar una, digamos, una posible negociación, una compra. Entonces, yo creo que lo primero sí, es muy importante que haya un e-commerce y una página web muy bien creada, muy sólida y que se invierta muchísimo en que la calidad de la foto pueda resaltar todas las propiedades de la fibra. Sin embargo, yo creo que a pesar que eso es quizás un 90% del factor que va a influenciar para que la negociación termine siendo exitosa, yo sí creo que hay un porcentaje, un 10%, digamos, que se debe complementar con algún envío de una muestra, no necesariamente, o sea, definitivamente por temas de logística, no es posible para muchas marcas enviar un prototipo de cada una de las piezas de la colección, pero sí poder enviar pequeñas muestras para que el cliente americano pueda tocar la fibra y pueda realmente corroborar que toda la información que está viendo de manera virtual vaya de la mano con la calidad, o sea, nuevamente volviendo a las estrategias de posicionamiento, haya una coherencia entre la calidad y la imagen de la marca, ¿no? Y el precio. Entonces, yo creo, recapitulando todo, un 90% muy fuerte inversión en plataformas digitales, ya sea e-commerce y web, y un 10% sí hay que complementarlo con un envío de un prototipo o de muestras para que el cliente pueda, digamos, cerrar este análisis y poder generar esta negociación exitosa, ¿no? Ok, gracias, Mayra. Aquí hay otra pregunta de Ana María, de la empresa Aini Art. Nos pregunta, ¿qué me podría sugerir para ingresar con más fuerza al mercado europeo? Más ahora, bajo la coyuntura del COVID-19. Mira, es algo muy importante que lo hemos visto, o sea, hemos estado analizando de manera profunda. Lo que yo te aconsejaría ahorita, sé que hay un interés de parte tuyo de entrar al mercado europeo. Mi primer consejo sería enfócate ahorita en el mercado local.
todas las tendencias y todos los análisis que se han hecho recientemente en los últimos meses después de la pandemia, que es, bueno, que todavía se sigue sucediendo, definitivamente va a afectar la industria de la moda a nivel mundial. Y la tendencia actual es, primero, antes de concentrarnos en las exportaciones, es concentrarnos en el mercado local. Entonces, lo primero que yo te sugeriría es, si tienes algunas colecciones o productos que estaban orientados hacia afuera, yo las dirigiría primero hacia un mercado local. Eventualmente, cuando ya digamos, vuelva la situación, se restablezca, haga una solidez económica nuevamente, para el mercado europeo yo te aconsejaría muchísimo mantener una estética muy limpia, muy minimalista. Los países europeos, por el tono de la piel, manejan una gama de colores muy neutros, es una estética muy distinta quizás a otro tipo de mercados, como el mercado latinoamericano, que parte de la cultura es más colorida, más vibrante. Para el mercado europeo, yo te sugeriría tomar como referencia dentro de la cadena marcas, digamos, que ya estén vendiendo como el rubro de designer o lujo o young designer al mercado europeo. Si te das cuenta, todas ellas manejan una estética muy sencilla, muy minimalista, muy de siguiendo la filosofía menos es más. Yo creo que eso te va a ayudar bastante. Pero a corto plazo, mi consejo principal es enfócate en el mercado local. Saca una colección pequeña, una colección cápsula para el mercado acá, en el Perú. Otra consulta de Ricardo Paz Palaco, de la empresa Artesana. Consulta, en la pirámide de categorías mencionaste los precios promedio que se maneja en cada escalón. ¿Es posible conocer los volúmenes promedio de prendas? Los volúmenes, te lo digo, o sea, de manera muy general, no es que haya una, la pirámide, digamos, no sé, no hay una restricción o un rango de cuánto debes vender para saber en qué estrato de la pirámide estás. La pirámide está más orientada hacia rango de precio y tono de comunicación y características que se deben seguir. Pero de manera general, obviamente en la pirámide, la base, que es masivo, tiene muchísimo más volumen versus porque la filosofía del mercado masivo es mayor cantidad, menor porcentaje de utilidad. Conforme vamos subiendo a la pirámide, se invierte por completo esta filosofía. Cuando llegamos a la punta, que es lujo, es al revés. El volumen es menor, pero la utilidad del producto es mayor. Entonces, son dos esquemas completamente opuestos si comparamos la base de masivo con lujo. Y conforme, digamos, se vaya subiendo de masivo hacia lujo, el volumen de ventas es menor, pero el margen de utilidad es mayor por pies. Entonces, no es como les mencioné al inicio que un estrato o un sector de moda sea mejor que el otro. Simplemente son mercados que van hacia clientes y públicos distintos, ¿no? Y que hay que saber entender qué cosa te exige el mercado para que tu marca pueda ser posicionada correctamente, ¿no? Entonces, para que tengas una idea de volumen, más, digamos, mayor cantidad de volumen, estaríamos en la parte inferior. El volumen se va reduciendo, pero el porcentaje de utilidad va aumentando por producto, vamos subiendo a la cumbre de la pirámide. Ok, gracias, Mayra. Entiendo que son diferentes modelos de negocio, ¿no? Exacto, son diferentes modelos de negocio. Como han visto, cada uno varía por completo, varía los precios, varía la calidad, varía la fotografía que se utiliza, la estética. Cada uno de los sectores de moda de la pirámide varía muchísimo y corresponde a diferentes públicos. El objetivo principal es poder identificar exactamente dónde está posicionada su marca para que una vez que se haga, digamos, la identificación, todas las estrategias de mercado que se van a utilizar, parte gráfica y visual, vayan de la mano. El error, como hemos visto, uno de los más comunes es colocar la marca en un sector incorrecto y que después las estrategias de comunicación que usemos no vayan de la mano con las características de ese sector. Entonces, ahí es donde se genera un posicionamiento
dudoso o confuso de la marca, que después es muy difícil de corregir y va a requerir mayor inversión para poder hacer un rebranding tanto visual como gráfico. Ok, gracias. Aquí tengo otra pregunta, Mayrita. Carlos, de la empresa Incas Fiber, nos consulta, ¿cuáles son los segmentos más atractivos del mercado local? De repente, si lo has podido identificar tú. Sí, acá en el mercado local, digamos, el más atractivo es contemporáneo. Contemporáneo y bridge, son los dos. Y entre los dos, digamos, el que hay mayor cantidad de marcas es contemporáneo. El contemporáneo, acuérdense que abarca, es muy amplio, va desde un público muy joven hasta un público mayor, pero que tiene el rango de precios es bastante asequible. Entonces, el contemporáneo para mí sería el más comercial. Y bridge también es otro sector, como ven los volúmenes son ligeramente menos que el contemporáneo porque vamos subiendo en la pirámide, pero en Perú son los dos los que más se manejan y los más exitosos, ¿no? Entonces yo recomendaría contemporáneo o bridge. Para el mercado de afuera, ya cuando ustedes quieren exportar, definitivamamente para... Depende mucho también del país a donde quieran ustedes exportar, pero diría que hay el buyer que te busca muchísimo por designer y también hay el buyer que busca algo mucho más asequible, pero con buen diseño y se iría por el bridge. Pero son distintos, ¿no? Cuando quieren exportar. De manera local, yo les digo, los más atractivos es contemporáneo y bridge. Ok, gracias, Mayra. Aquí tenemos una penúltima consulta. Melissa Choque, de Gestión y Diseño Runacay, nos pregunta, si me quiero enfocar a potenciar en el mercado local, ¿los hashtags que use en mis publicaciones deben ser en español o sería más recomendable usar bilingüe? A pesar que vas a utilizar en el mercado local, los hashtags yo te los recomiendo en inglés. Y te voy a explicar por qué. Las redes sociales ahorita se están estandarizando a que todos los hashtags sean la mayoría de las marcas, un 80% hasta un 90%, las utiliza en inglés, porque te va a permitir la generación, digamos, de los millennials, que es la generación futura, es la generación realmente con la cual tu marca se va a desarrollar en los próximos años, todos están utilizando los hashtags en inglés. Entonces es muy importante poder llegar a esta generación de millennials. Definitivamente, si puedes utilizar también este 10% de hashtags en español, que acuérdate que solo va a llegar, solo te va a permitir las redes visualizarlas acá, en el Perú. Definitivamente los hashtags en español son los menos usados a nivel internacional. Entonces yo te recomendaría un híbrido, quizás un 90% inglés, un 10% español, pero sí utilizar los hashtags que he puesto yo, porque esos son los hashtags que ya está proyectado, que van a ser los más usados para el 2020. Es algo muy importante y pueden hacer ustedes el ejercicio para que puedan darse cuenta del resultado. Hagan una publicación sin hashtags y luego vuelvan a hacer la misma publicación con hashtags. Se van a dar cuenta que la interacción que va a generar en los usuarios cuando usan hashtags es casi del doble del no haber usado hashtags. Es algo a veces, es tan sencillo, pero que realmente en lo que son interactividad de usuarios afecta muchísimo. Interesante. Mayrita, para seguir con en la misma línea de esta penúltima pregunta, ¿sería recomendable que una empresa coincida con estos keywords, con estas palabras claves que están dentro de la campaña de otra empresa? Por ejemplo, el grupo Inca usa Alpaca Lifestyle, si no me equivoco, ¿podría ser que otras empresas usen el mismo hashtag o no sería recomendable? No, en ese caso yo no recomendaría porque, digamos, los hashtags que yo les he puesto para seguir el 2020 son hashtags universales, que lo van a ver que muchas empresas lo van a usar. Y eso sí es algo que está abierto, son hashtags generales y les recomiendo de manera, digamos, para todas las marcas los deben usar. Aparte de esos hashtags, cada marca crea sus propios hashtags.
En el caso, por ejemplo, del grupo Inca, tiene alpaca, is a lifestyle. Nosotros, por ejemplo, en Quinoa manejamos muchísimo el de piensa natural o reviviendo el lujo de lo artesanal. Son hashtags ya, digamos, únicos de cada marca. Si ustedes utilizan, ¿qué pasa si ustedes utilizan ese hashtag de otra marca? Como la marca ya ha invertido sucesivamente, porque si se dan cuenta, cuando la marca utiliza su propio hashtag, siempre lo acompaña del hashtag de su marca. O sea, no pone alpaca is a lifestyle, sino pone hashtag Grupo Inca y después pone hashtag alpaca is a lifestyle. O sea, siempre van los dos de la mano. Entonces, si ustedes utilizan el hashtag que es propio de otra marca, va a generar una confusión, porque cuando el usuario ponga el hashtag, le va a salir los productos no de su marca, sino el de la marca el cual creó el hashtag original. Entonces, yo les recomiendo, aparte de los hashtags originales, crear un hashtag propio para ustedes, algo que quieran, como una especie de eslogan, que quieran que el cliente siempre lo asocie a su marca. Que puede ser una palabra compuesta, puede ser dos, tres palabras, pero algo que sea único a ustedes, de tal manera que se vuelva el hashtag distintivo de su marca y cuando lo pongan, lo primero que le va a salir al cliente son sus productos. Genial, muy bien. Gracias, Mayrita. Una última pregunta. Nos consultan por interno en regiones si es que para lo que es la producción nacional está recomendado el uso de mezclas en en el proceso productivo. Mira, para lo que es el tema de producción nacional, por tema de costos, definitivamente, o sea, las mezclas no se van a ir. Yo creo que van a seguir. Siempre es algo comercialmente mucho más atractivo. La tendencia principal, y eso les digo que es algo que recientemente hemos tenido nosotros también reuniones con varias empresas de afuera, hay un enfoque muy fuerte en sostenibilidad. Ya lo había hace 5 años y ahorita con el tema de la pandemia se ha vuelto no solamente una tendencia, sino se ha vuelto algo obligatorio. Muchas marcas que tenían sus producciones de la nada ahorita están cambiando sus colecciones para que tengan algún aspecto sostenible. Entonces, si seguimos esta filosofía, yo sugeriría que las mezclas que se hagan, tratar de evitar las mezclas que tengan componentes sintéticos. Entonces, podemos mezclar la alpaca con la oveja, la alpaca con el algodón, la oveja con el algodón, o cualquier tipo de mezcla que en algún momento, o sea, minimizar el impacto negativo al medio ambiente, o quizás utilizar hilos reciclados, pero si es que vamos a usar mezclas por temas comerciales, está bien, pero que la composición de las fibras, yo me inclinaría más hacia fibras recicladas o fibras naturales, ¿no? Porque eso es la tendencia. Ya sabemos que eso es lo que se viene para todo el año y más aún ahorita con el tema de la pandemia. Mayra, muchas gracias nuevamente por tu paciencia, por la metodología didáctica que aplicas. Nuevamente gracias a todas las empresas. Nuevamente el agradecimiento por la confianza, por acompañarnos en este taller que ha sido muy ilustrativo. Creo que muchas de las empresas y las promotoras de Cusco, de Huancayo. Estamos alineadas en seguir trabajando actividades similares a fin de fortalecer estos aspectos que van a ser los más importantes para la promoción de las empresas, ¿no? De las MIPES en las diferentes regiones. Nuevamente, gracias, un abrazo a todos, nos vemos, cuídense mucho.